La ministra de Salud señala que la Caja Nacional de Salud realizó la compra con sobreprecio de un inmueble en la ciudad de Cochabamba. Una auditoría establecerá responsabilidades y el daño económico. El gerente de la Caja Nacional de Salud inició una auditoría para determinar los responsables y el monto exacto del daño económico. Sin embargo, de manera preliminar, se habla de al menos 40 personas involucradas en Sucre y Cochabamba y de más de 2 millones de dólares de sobreprecio en la compra de un inmueble en Cochabamba que funcionaría como clínica y de otro inmueble en Sucre. Esta última compra finalmente no se concretó porque las nuevas autoridades rescindieron el contrato. En el valor catastral de Cochabamba, el valor catastral se ha elevado 7 veces su valor real de referencia y en Sucre se ha elevado 10 veces el valor. La ministra aseguró que de acuerdo a los resultados de las auditorías, se iniciarán los procesos administrativos, civiles y penales en contra de las exautoridades y funcionarios de la Caja Nacional de Salud que estuvieron involucrados en la compra con sobreprecio. En lo absoluto se va a encubrir a nadie. Y empezamos desde el exgerente Aramayo, terminando hasta el exgerente Jordán.